allí. ¿Quito Antonio? Ay, mamá, que el Antonio se mató en la mina, ¿no te acuerdas? Mamá, ese se la lleva a tu Antonio. No le eches cuentas, Mari, no le eches cuentas. Que la mujer mama, tiene la cabeza totalmente perdida. ¿Qué estamos hablando? Sí. Del Tito Paco y lo que escribía. Sí. Y recitaba también. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Mira. Le decimos... Y yo, Ana. Juana. Eso. Anda, Lola, recítale algo a ver si se le viene a la memoria. Que tú lo haces muy bien. Bueno, espero acordarme. ¿Queréis que busque los escritos del Tito Paco Maña? Por ahí sí, tengo guardado. Sí, mamá, sí, pero que la Lola, que nos lo va a contar ella de su boca, sí, que tiene mucha gracia para ella contarlo. Ella tiene mucho arte. Ahora verás, espérate, que voy a buscar. Pero espérate que lo cuente. Pero a buscarlo, ¿no? Allá por la España, cuando era imperial, existió una mujer muy hermosa y muy rica, que hizo una gran fortuna en la América y que decidió venir a Linares para invertir en la minería. Se compró un bonito pozo que llamó Los Esclavos, porque desde sus comienzos trabajaron 4 docenas de hombres curtidos caribeños. De eso a eso, bueno, más bien de lumbre a hoguera, arrancaban a la madre los tesoros de su entraña. El cobre, la plata y el plomo, con su rostro, espalda y mano ensangrentada y sucia. Mientras ella se hacía más rica, ellos sufrían y morían. Solo la Virgen de la Caridad del Cobre velaba por ellos. Cuando pasaron los años, estos hombres fueron de... Aquí los tengo. Pues trátelo aquí, así esta noche cuando venga Manuel no los lee. Ven para acá, Lola, que te diga yo. Ahora cuando vayamos a bajar a la fuente con los cántaros... Sí, hija. Que llamamos a la Rocío que nos ayude un poquillo. Sí. Escucha, a mí no le des mal a mamá ni... Que se le va en la cabeza de esto, que ya se le está yendo bastante, ¿eh? Pero si está muy viejecica, déjala que se vea... Muy buenas noches, señora. Está... ¡Ay! ¿Es esta la casa de Manuel el Barrenero? ¡Ay, mira tú, Manuel! ¡Qué pena, madre mía! ¡Qué pena, qué pena! ¡Ay, mamá, que se va a dar Manuel! ¡Ay, mi madre! Señora, por favor, tranquila. ¡Ay, qué susto! Siento haberla soliviantado, pero no soy portador de malas noticias. ¡Qué injusta, mamá! Ya pensaba yo que iba a venir usted a darme una mala noticia como cuando vinieron esos señores de la... ¿Está tu mamá muy callada? Déjala que está más bonita así. Quisiera decirle, Manuel... Nada, mamá, tú sigue. Que la cuestión de las maderas la vamos a solucionar. Cambiaremos todas las maderas que estén en mal estado y traeremos maderas nuevas de la sierra, de segura. ¿Sabe usted que mi cuñado, el Antonio, el maderista? Sí. ¿Sabe usted lo que le pasó, no? Ay, mi Antonio. Me lo ha contado ella. Gracias. Lo siento mucho. Ay. Mamá, otra vez. La señora, usted no se entera nunca de nada, ¿eh? Déjala, Manuel, no le eches cuenta, si ya sabéis que estamos mal de la cabeza. Que si está mal de la cabeza, es que para aguantar Manuel, la suegra... Manuel, no me digas que te diga nada. A su salud. Pues don Enrique, mi cuñado era maderista. ¿Sabe usted lo que pasó, no? La galería entera. Y ahí se quedaron, don Enrique. Pero eso no es nada. Las inundaciones. Cuando no llega el agua por aquí, bueno, trabaja. Pero ya cuando... Oh,
corazón.